Están en el recinto, que están afuera del recinto también, bueno, a la espera ya de que comience el discurso. La verdad es que se la ve bastante relajada, muy bien, lo que decías vos recién, ¿no? El panorama completamente distinto a lo que ha sido el año pasado, donde aquí mismo en el hall central de la legislatura, bueno, todas las personas que estaban debían estar con las medidas sanitarias correspondientes, con barbijos. Bueno, ahora ya ese panorama ha quedado atrás en el tiempo. Parece que pasó hace mucho, pero realmente no es así. Y la situación es completamente distinta este año. También es completamente distinta la situación económica del país, las adversidades con las que se ha tenido que enfrentar esta gestión, la de Arabella Carrera Gil, de Alejandro Palmieri, que a esta hora nos están saludando allí a todos los legisladores, a bueno, ministros, intendentes, autoridades que se han acercado a estar presente en esta jornada tan importante para la vida de las instituciones. Invitamos a los legisladores, autoridades y público presente a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino y posteriormente el himno de la provincia de Río Negro.
Bueno, bienvenida, señora gobernadora Arabella Carreras, a este Parlamento Provincial, a la Casa del Pueblo de la provincia de Río Negro. Recién recordábamos que nos volvemos a encontrar a la casa llena después de varios primeros de marzo atípicos, y la verdad que para nosotros es un honor poder recibirla en la Casa del Pueblo de la provincia de Río Negro, a casa llena, hasta donde nos permite la capacidad después de primeros de marzo atípicos que parecen que fueron hace muchísimo, pero fueron no hace tanto. Le doy la bienvenida y en el marco de lo que estipula la Constitución Provincial, la invito a dirigir su mensaje al pueblo de la provincia de Río Negro y a dejar inaugurado así este periodo de sesión ordinaria del presente año. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. Agradezco la presencia de todas las personas aquí en el recinto de la legislatura y a quienes nos siguen por múltiples transmisiones en vivo. Muy buenos días, señor vicegobernador. Muchas gracias por acompañarme una vez más, Alejandro, y gracias también a los queridos y queridas legisladoras aquí presentes por recibirme en la Casa del Pueblo. Señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, señores y señoras vocales del Superior Tribunal de Justicia, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo inicio de sesiones legislativas. Señor Procurador General de la provincia, señor Intendente de la Ciudad de Viedma, queridos y queridas intendentas, un placer volver a encontrarnos. Gracias de todo corazón por haber tomado este tiempo para venir hasta aquí. Ministro, queridos comisionados y comisionadas de Fomento, algunos los veo por allí, gracias por estar. Ministros y ministras, secretarios y secretarias de Estado, un gusto compartir este momento con todo el gabinete provincial y con una parte de nuestro gabinete que no puede hoy sentarse aquí por las razones que son de público conocimiento, pero les agradezco muchísimo que estén siempre presentes. Señor fiscal de Estado, gracias por estar. Señor Contador General de la provincia, señor Juez Federal de Viedma, Defensora del Pueblo de Río Negro, miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales y Provinciales, señores rectores de las universidades de Río Negro, del Comahue, de IUPA, gracias por estar. Autoridades gremiales, demás autoridades nacionales, provinciales y municipales, trabajadores y trabajadoras de la prensa, siempre presentes, gracias por eso. Empleados y empleadas del Estado rionegrino, un gusto hablar para todos y todas en este momento. Queridos rionegrinos, y rionegrinas, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos hoy el cuarto periodo de sesiones en esta honorable en cada paraje, en cada pueblo, en cada barrio de todas las ciudades, recibimos a nuestro paso el cariño de los y las ciudadanas que nos dan aliento para seguir adelante con este proyecto de provincia grande y pujante que estamos acciones de corto, mediano y largo plazo. Nuestro gobierno está orientado hacia el futuro. Tomamos decisiones en el presente con la mirada puesta en el futuro. Llevamos adelante nuestras decisiones de género, la protección de las infancias,
la respuesta ante el cambio climático, la mitigación de la acción humana en el medio ambiente natural, la formación de los jóvenes para el trabajo, el tránsito hacia... nuestras políticas públicas. A pesar de los desafíos macroeconómicos y de la crisis sanitaria global, en Río Negro logramos un movimiento colectivo que nos permitió garantizar la presencia del Estado en cada rincón del territorio provincial. Protagonizado por poner en agenda las necesidades más urgentes y los proyectos más ambiciosos para concretar los sueños individuales y colectivos. Juntos entendimos que para a nuestros jóvenes si desarrollamos un Estado capaz de orientar la necesaria transformación productiva. El planeta está experimentando un calentamiento acelerado con gravísimas consecuencias en todos los órdenes de la vida y de la organización de las sociedades. Cuando diseñamos las políticas públicas, no podemos dejar de preguntarnos qué planeta heredarán los niños y jóvenes de hoy. ¿Cuánto cuidamos la herencia principal de las generaciones futuras? Por eso, decidimos comprometernos local y globalmente en la lucha contra el fenómeno del calentamiento global y Río Negro es la primera provincia en publicar su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, libro que tienen a disposición las señoras y señores legisladores en sus escritorios. Quiero felicitar a todo el equipo de Ambiente de la provincia. No la veo a Dina. Gracias. Y es también resultado de un trabajo transversal, ¿no? Hay muchos ministerios trabajando aquí para que tengamos una primera orientación de cómo trabajar este tema que afecta al mundo entero. Pero además de este plan estratégico, también innovamos en los proyectos de desarrollo, siendo pioneros en la elaboración de estudios e iniciativas para la producción de hidrógeno verde como fuente de energía limpia, sin generación de gases de efecto invernadero en el contexto de la transición energética global. El proyecto de hidrógeno verde permitirá convertir los recursos naturales disponibles en la Patagonia, viento sostenido, extensión territorial y agua de mar, en riquezas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Pero para ello son necesarias políticas públicas especialmente orientadas a lograr que los impactos de las grandes inversiones que se anuncian sean positivos y que logremos implementar un modelo de desarrollo equilibrado con una distribución de los beneficios más igualitaria e inclusiva. La iniciativa privada para desarrollar hidrógeno verde en Río Negro compromete una inversión de 8.400 millones de dólares y la generación de 15.000 puestos de trabajo directos. Nacional que establezca el marco regulatorio para la actividad, dando previsibilidad a las inversiones. Mientras tanto, en Río Negro seguimos trabajando para el desarrollo de esta actividad productiva. Por eso, los días 18 y 19 de mayo del presente año se celebrará en la ciudad de San Carlos de Bariloche un foro global de hidrógeno verde con la presencia de empresas y autoridades gubernamentales de todo el mundo. Es el segundo foro mundial de hidrógeno que se da en el mundo. El primero se dio en París. El segundo se va a dar en San Carlos de Bariloche. Asimismo, la ubicación geográfica
geográfica estratégica de Río Negro nos permitió gestionar ante empresas hidrocarburíferas el desarrollo de proyectos vinculados a la explotación de petróleo y gas y a su exportación a través de los puertos rionegrinos, generando una actividad económica exponencial en nuestra provincia. Tal es así que con una inversión de más de 1.200 millones de dólares, YPF construirá un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto rionegrino de Punta Colorada. La obra permitirá transportar 60.000 metros cúbicos por día, equivalente a 372.000 barriles de crudo. De esta manera, nuestra provincia contará con una mega terminal marítima que se convertirá en el mayor puerto exportador de petróleo del país. Con una inversión total, merece. Con una inversión total de 1.260 millones de dólares. El ducto se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en nuestro territorio. Con la construcción y operación de este oleoducto, se generarán 1.850 nuevos puestos de trabajo estimados. Río Negro se coloca así en una posición estratégica en el escenario energético global, pudiendo además ser una provincia que incida positivamente en la economía nacional a partir de las exportaciones de este recurso clave para el resto del planeta. Estos grandes proyectos, entre otros, nos desafiaron en el diseño de las políticas públicas de desarrollo local y comunitario. ¿Cómo lograr maximizar los beneficios para nuestra población local, disminuyendo los impactos negativos de los grandes proyectos? ¿Cómo evitar que nuestros pueblos se conviertan en escenarios de generación de riqueza concentrada a costa del buen vivir de nuestros ciudadanos? Para ello diseñamos una serie de políticas públicas que pusimos en marcha, que ya están dando resultado y que nos permiten proyectar un futuro mejor para todos y todas. Tal es el caso del eje transversal que llamamos Mi Tierra, Mi Hogar, y que comprende una serie de políticas públicas que garantizan el acceso a la tierra y la vivienda en forma sencilla, previamente a que el desarrollo de las grandes inversiones condenen a las familias a los márgenes de las ciudades. En este marco, Río Negro Suelo Urbano es un programa que pusimos en marcha en el año 2021 para la generación de lotes urbanos con servicios, facilitando el acceso a la tierra, promoviendo ordenamiento territorial y ambiental. Este programa constituye una estrategia del Estado para incidir positivamente en el mercado inmobiliario, poniendo a disposición de las familias terrenos con servicios a costo accesible, muy por debajo de los precios que impone el mercado. Se trata de terrenos de hasta 300 metros cuadrados con infraestructura básica acordada con los municipios para familias rionegrinas que no cuentan con otros bienes inmuebles y acrediten ingresos de entre 1 y 10 salarios mínimos. Desde el 2021 hasta la actualidad se inscribieron en el banco de demanda del programa 31.000 familias. Y el programa tiene, en alguna etapa de su ejecución, 3.787 lotes, de los cuales 1.926 familias ya recibieron su lote. Es decir, que en 2 años abordamos con obras más del 12% de la demanda registrada solo en materia de lotes. Es decir, es un programa que gracias al esfuerzo de distintos ministerios, de los trabajadores y trabajadoras del Estado, pudimos lograr que todos los engranajes se aceleraran, se acomodaran
para que este programa fuera real. En los próximos años estimamos que vamos a estar acercándonos mucho y anticipándonos mucho a la demanda de suelo que existen en las distintas ciudades y en los distintos pueblos. Hoy ya tenemos abordado el 12% de esa demanda solo con lotes y además, como les contaré, estamos construyendo viviendas. Mi tierra, mi hogar, abarca también las viviendas que construimos con fondos propios de la provincia, a través del IPPB. En estos 3 años entregamos 1.042 viviendas y tenemos finalizadas, prontas a entregar, otras 304 viviendas. Asimismo, continuamos la ejecución de otras 692 que planeamos entregar en el transcurso de este año. Estas son viviendas que ya estaban iniciadas cuando nosotros asumimos en alguna etapa de su ejecución y le dimos continuidad a lo largo de estos 3 años, muchas de las cuales ya han sido entregadas, y hay 421 viviendas de financiamiento nacional que ya fueron licitadas en distintas ciudades. Además de la generación de lotes con servicios y de la construcción de viviendas, desarrollamos una política fuertemente activa de escrituración de propiedades. Para ello, enviamos una iniciativa que en el año 2021 esta legislatura convirtió en ley provincial, la ley 5527, que permite la escrituración gratuita para viviendas colectivas o de propiedad horizontal del Instituto Provincial de la Vivienda. Desde la sanción de la ley, entregamos más de 2.000 escrituras en 20 localidades a familias que habitan, que habitaban esas viviendas desde hacía décadas. Como parte de la política transversal de género, estos títulos se entregan por primera vez en la historia a nombre de las mujeres. Así que felicitaciones al IPPB. Pensemos que toda la historia de los títulos de propiedad, toda la historia de los títulos de propiedad de la provincia de Río Negro estuvieron a nombre de los varones, ¿no es cierto? Y desde hace 3 años lo compartimos las mujeres también. En las escrituras ahora dicen señora María X y otros. Es decir, el esposo también es parte y también es propietario. Ambos, como marca la ley, ambos son propietarios, ¿no es cierto? El varón, la mujer, el esposo, la esposa son propietarios. Lo que quisimos hacer con este cambio de la modalidad de escrituración es simplemente visibilizar cómo es la historia de la propiedad y cómo ha sido la distribución de las propiedades a lo largo de la historia del mundo. Y la verdad es que estamos contentos. Creo que nadie pierde derechos y todos podemos ganar siempre un poquito más. Esta política de escrituración masiva de propiedades se completa con otros dos programas. Uno de ellos, Mi Escritura, un Derecho, con la regularización dominial de las tierras fiscales provinciales en la planta urbana municipal. Allí estamos en proceso de escrituración a través de la Escribanía General de Gobierno de 2.985 predios en 11 localidades. Fundamentalmente en la región sur vemos que la provincia había cedido predios a los municipios. Esos predios habían sido cedidos a distintos particulares, pero nunca se había logrado la tramitación para que el particular tuviera su título de propiedad. Allí el gran protagonista ha sido el Ministerio de Gobierno, pero también ha sido un trabajo muy importante de la Escribanía General de Gobierno, que se dispuso a hacer un gran trabajo, un gran desafío. Finalmente, este plan se completa con la escrituración de propiedades a través de la ley Pierri, que facilitamos, disminuimos su costo y acortamos los plazos a partir de los convenios firmados por los colegios de escribanos y agrimensores de la provincia. Desde el año 2021 a la fecha se iniciaron 1.500 trámites de escrituración a través de la ley Pierri en 26 municipios, todo un gran esfuerzo y un gran trabajo de los municipios porque parte desde allí este trámite. Quiero destacar
que todo esto es posible en virtud del trabajo mancomunado entre el personal de los diferentes organismos provinciales y municipales que se comprometieron en esta cruzada revolucionaria para garantizar en forma pacífica y en el marco de la ley el acceso a la tierra y la vivienda. Felicitaciones a todas y a todos y gracias en nombre de las familias beneficiarias que llevan décadas esperando por esta solución legal. Siguiendo con la visión de futuro que nos impulsa a partir de los proyectos de desarrollo, quiero contarles acerca de los programas de formación de hidrógeno verde que implementamos en todo el territorio provincial. En este marco desarrollamos el programa Trabajo más Futuro, en conjunto con los gremios, y en el que se capacitaron trabajadores y trabajadoras en toda la provincia. Con UDGRA realizamos 17 cursos vinculados a la prestación de servicios en 10 localidades, con 690 personas inscriptas. Quiero destacar lo siguiente: el 60% de quienes asistieron a los cursos son mujeres y el 40% del total son menores de 25 años. Es el público al que estamos buscando llegar por estos caminos alternativos. Las especialidades desarrolladas fueron mozos y camareras de salón, repostería, cocina, mucamas, recepcionistas, barman y manipulación de alimentos. Con UOCRA y el Ministerio de Trabajo de la Nación se capacitaron 279 personas en los cursos de albañilería, hormigón, armado, electricidad y soldadura, que estimamos que es lo más demandado en el escenario de desarrollo económico futuro. El 30% de los asistentes son mujeres en los cursos de UOCRA, muy interesante, y el 60% tiene entre 25 y 45 años los jóvenes que estábamos buscando captar. Ministerio de Trabajo, un gran despliegue territorial. Durante las capacitaciones entregamos material didáctico, ropa de trabajo, elementos de seguridad a los participantes, recibieron certificaciones del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, y el mismo instituto ofrece una tarjeta Soy Constructor, que consiste en inscribir y llevar registro de empleadores y trabajadores, otorgando constancias fehacientes de las prestaciones que efectúen. La gran mayoría de las personas que hicieron estos cursos se insertaron laboralmente. Esto es muy importante, por eso el trabajo con los gremios es fundamental para lograr el objetivo de la inserción laboral. Asimismo, en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro, implementamos la diplomatura en hidrógeno verde, única en el país y gratuita, a través de la cual se diplomaron 37 profesionales. Es la primera en el país. Pero, dado que se inscribieron 406 postulantes, fue una expectativa generó la diplomatura, este año reabriremos nuevamente la inscripción, esta vez en San Carlos de Bariloche, para seguir profundizando estos programas de formación. También lo haremos a nivel virtual para ampliar un poco el público que se forme. La convicción de que los rionegrinas tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos para poder ser parte del desarrollo futuro de la provincia. Otro aspecto que abordamos fue un modelo de consulta informal a los pueblos originarios, quienes ya cuentan con todo el contenido de la propuesta que está en desarrollo. El documento consiste en establecer un protocolo para que estas comunidades, establecido en
Felicitaciones por eso, en los municipios rionegrinos, y contribuimos a su fortalecimiento con aportes técnicos y económicos. Con 36 municipios adheridos ya por convenio al programa, este año Río Negro cuenta con 29 localidades con áreas de género y diversidad creadas formalmente en toda la provincia. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Por otro lado, ya 14 municipios recibieron aportes correspondientes a la financiación de proyectos con perspectiva de género. También creamos, en esta perspectiva territorial, 28 centros de abordaje integral de las adicciones. Necesitábamos mirar qué pasaba dentro de las familias, necesitamos mirar qué pasa con las adicciones, dónde está el límite donde la familia puede resolver su desafío con una persona con adicciones y dónde tiene que intervenir el Estado. Por eso APASA, y quiero felicitar a todo el equipo, creó estos centros denominados CRAIA en todos los municipios, 28 municipios, y esto es solo posible porque trabajamos en conjunto. Desde esta presencia territorial pudimos dar respuesta a más de 1.500 personas en 2022. Es un gran desafío, hay que iniciar ese trabajo, hay que abordarlo, hay que acompañar. Las adicciones son un flagelo, adicciones de todo tipo son un flagelo en todo el territorio provincial, y solamente entendemos que estas cuestiones, tanto la cuestión de género como la cuestión de adicciones, las podemos abordar si lo hacemos capilarmente con los municipios, con las comisiones de fomento. No hay otra manera de llegar allí al vecino que lo está necesitando. Así que lo interesante también es que el programa este año incorporó un 30% de mujeres que declararon su situación de adicción, que era otro de los problemas que teníamos. Las mujeres ocultaban su situación de adicción. Nosotros pudimos lograr llegar, tenemos un 30% de las personas en tratamiento que son mujeres, e incluso tenemos una casa donde, y eso le vamos a agradecer al intendente de Pomona toda su colaboración, tenemos una casa donde las señoras pueden asistir con sus hijos e internarse con sus hijos, porque uno de los problemas que tienen las mujeres para poder atender su adicción es la imposibilidad de dejar su familia sin atención. Así que hay un camino muy difícil que hemos empezado a andar. Felicitaciones a un equipo con un compromiso tremendo en todo el territorio de la provincia. Mabel, una incansable. Está allá, Mabel, no te veo, pero bueno, felicitaciones, felicitaciones. Bueno, con la experiencia de este trabajo en conjunto en todo el territorio de la provincia, propondremos la creación de los espacios de juventudes en los municipios, para lo cual brindaremos apoyo técnico y económico a partir de la firma de los convenios correspondientes. El componente más importante de este trabajo será generar los espacios de escucha y participación de los propios jóvenes, favoreciendo el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas con y desde los jóvenes. El principio base es la solidaridad, es en esencia participativa, no solo en el aspecto ejecutivo, sino en aquellos procesos que hacen al análisis y a la toma de decisiones. Estos espacios serán activos desde los y las jóvenes e interactivos en la dialéctica juventud-sociedad. No serán impuestos verticalmente, sino creativos, abiertos y sujetos a mutuo debate crítico, respetuosos y no excluyentes. A partir del trabajo con esta Secretaría de Juventudes rionegrinas, cada ministerio y cada organismo del gobierno provincial generará programas específicos orientados directamente hacia los jóvenes y las jóvenes. Abordaremos así la educación formal y no formal, la inclusión laboral, las pasantías como etapa de inserción al mundo del trabajo, el acceso a microcréditos con líneas específicas del CREAR,
realizaremos el Emprender Joven y abordaremos las temáticas de género trans. Trabajaremos también con programas como Río Negro Nutre para fomentar la seguridad alimentaria entre los jóvenes, propiciando la cultura de producción de alimentos a escala doméstica y comercial, entre otras estrategias, y atentos a las necesidades de ellos y de ellas. Para hacer efectiva la participación de los y las jóvenes, la Secretaría trabajará en conjunto con universidades, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, APASA, etc. Buscaremos tener representación en el Consejo Federal de Juventudes en el marco de la Ley Nacional 26.227, ratificando el compromiso de generar y fortalecer espacios institucionales de las juventudes, promoviendo garantizar la participación de los jóvenes desde la pluralidad y la diversidad al proponer y discutir alternativas para el diseño de políticas y acciones con una fuerte impronta en la promoción social y la organización comunitaria. En relación con la CENAF, quiero anunciar que durante el presente año trabajaremos participativamente para la redacción de un proyecto de ley de infancias y adolescencias que contenga las formas actuales de habitar un espacio tan importante como es la restitución de derechos. Esto es... Esto es mirar al futuro, reconociendo el trabajo que se realiza, pero debatiendo sobre todo lo que nos falta en materia de infancia, ¿no? Porque nunca lo que hacemos es suficiente, nunca terminamos de completar nuestros objetivos, así que vamos por más. En el marco del sistema educativo formal, durante el año 2022, ampliaremos el horario escolar para que nuestros estudiantes, en el año 2022, para que nuestros estudiantes pasaran más tiempo en las escuelas estudiando, formándose, compartiendo procesos de aprendizaje con los contenidos que hoy se requieren en un mundo nuevo, lleno de desafíos y oportunidades. Es así que para este año avanzaremos en la universalización de la jornada completa o extendida para todas las escuelas de educación primaria de la provincia. Felicitaciones a todo el equipo. Son 320 escuelas en total y de esta manera Río Negro se ubica entre las jurisdicciones de mayor avance en tiempos escolares requeridos por la Ley de Educación Nacional y la Ley Orgánica Provincial de Educación. Cada sección de las 165 escuelas que se incorporan a la hora taller agrega una hora más de clases por día, es decir, 5 horas reloj más de clases por semana. Para comprender la magnitud de esta medida, decimos que esto equivale a un día más de clases por semana, como si tuviéramos 6 días de clase, lo que es lo mismo decir 2 meses más de clases por año. Es decir, la magnitud del alcance de una hora más es enorme, son muchas horas de educación para los chicos. Por otra parte, decidimos brindar clases también los sábados, en matemática, lengua y técnicas de estudio para estudiantes de cuarto a séptimo grado de primaria y de todo el secundario. Lo hicimos en 25 escuelas para 2.380 estudiantes y con 120 talleres. Un éxito increíble. Los chicos iban a la escuela con sus familias, acompañados por los papás, por las mamás, por los tíos, los abuelos. Fue muy lindo, lo vamos a repetir este año, vamos a empezar antes, vamos a cambiar la modalidad, vamos a buscar hacerlo más atractivo, pero vamos a seguir dando clase los sábados porque ha sido muy valorado, realmente ha sido una gran medida. Bueno, nuestro país celebra este año los 40 años de la recuperación de la democracia. Un gran año hoy, un gran año este año que se conmemora una fecha tan importante. 40 años de convivencia democrática ininterrumpida
en la que valores como el diálogo, la participación, la búsqueda de consensos y el respeto irrestricto por los derechos humanos y las libertades individuales deben ser ejes fundamentales de la gestión en todos sus ámbitos. Por eso, seguiremos desarrollando nuestras políticas culturales de acompañamiento a las y los actores culturales independientes con un especial énfasis en los valores democráticos. Por ello, denominamos a este año 2023 como el año de la democracia cultural en clave joven, con un enfoque particular en relación con lo mucho que tienen para decir y aportar los hacedores culturales que nacieron y vivieron toda su trayectoria en democracia. Por este motivo, nuestros principales programas de cultura serán definidos de una manera más participativa, donde los actores culturales sean protagonistas, priorizando el trabajo en el Consejo Provincial de Cultura y el Movimiento Cultural Rionegrino, en articulación con municipios, comisiones de fomento, la Secretaría de Juventudes Rionegrinas, universidades, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, los hacedores y hacedoras independientes de la cultura. En relación con la cultura, quiero anunciar que en los próximos días convocaremos al Consejo Provincial de Cultura para presentar el proyecto de ley de cultura. También lo venimos trabajando en estos años. Queremos que allí, en el marco de ese consejo, se analice para su posterior elevación a esta legislatura. En materia productiva, además de los grandes proyectos mencionados, vinculados a la generación de energía, seguiremos promoviendo el crecimiento de la ganadería y la pesca en la provincia y contribuiremos al sostenimiento de la fruticultura como una de nuestras principales actividades productivas. Para lograr una real sostenibilidad de las economías regionales, se requieren políticas macroeconómicas que mejoren el resultado económico de los emprendimientos y faciliten su desarrollo. Por eso, acompañamos permanentemente las gestiones a nivel nacional en este sentido. Lo hacemos todos nuestros diputados, nuestros senadores. Estamos permanentemente buscando una mejor ecuación para las economías regionales, ahora además enfrentando una crisis epidemiológica, una nueva crisis epidemiológica, la gripe aviar, que SENASA ya está en nuestro territorio abordando la cuestión. Es un tema federal, pero por supuesto la provincia está fuertemente comprometida con esta situación. Desde el ámbito de la producción estamos convencidos de seguir generando oportunidades en cada punto de nuestra provincia para ampliar nuestra capacidad como productores de alimentos y con mejores y mayores condiciones de arraigo para nuestros jóvenes en su lugar de origen. En este sentido, creamos durante nuestra gestión de gobierno la Subsecretaría de Agricultura, que abarca agricultura extensiva para cereales y forrajes, horticultura, apicultura y la producción de frutos secos. La superficie de los diferentes cultivos bajo riego, forrajes, cereales, horticultura y frutos secos, desde el inicio de la gestión creció un 62%, más del doble de la superficie cultivada, alcanzando una superficie total estimada de 50.000 hectáreas bajo riego. En cuanto a la horticultura, desde el inicio de la gestión, la actividad se incrementó notablemente, motivada por la disponibilidad de agua en los diferentes valles del Río Negro, generando una migración de productores de cebolla hacia nuestra zona. Así pasamos de producir 2.500 hectáreas aproximadamente a 7.000 hectáreas, un incremento del 280% en la superficie cultivada. Esto generó 4.500 nuevos puestos de trabajo genuinos durante el periodo de 6 meses de la actividad. Con esta visión desarrollista en materia de turismo, buscamos el crecimiento de la oferta turística en nuevas zonas de la provincia, propiciando el fortalecimiento de destinos emergentes con una fuerte y sostenida inversión en infraestructura. Por eso construimos, por ejemplo, estaciones ferroviarias para la Trochita o un parque paleontológico que pone en valor los recursos extraordinarios de la región sur. Numerosas obras, trabajó turismo y las tenemos allí en este informe que ustedes tienen,
enumeradas. Yo no quiero hacer una larga enumeración, pero la verdad es que han puesto en valor regiones y nuevos destinos que nos permiten generar nueva actividad económica en estos lugares. En materia de seguridad, venimos respondiendo a una permanente demanda social, sumando equipamiento, tecnología, capacitación, con una fuerte inversión desde el Estado provincial. En este sentido, podemos decir que el área de estadísticas, y vamos a poner aquí un paréntesis y decir el área de estadísticas, y después vamos a hablar de qué nos está pasando en las ciudades. El área de estadísticas refleja un decrecimiento notable en los índices de delito en toda la provincia, registrando en el año 2022 la menor cantidad de delitos de los últimos 10 años, a pesar de que Río Negro registra un crecimiento poblacional del 16%. Efectivamente, si evaluamos los delitos contra las personas, observamos un descenso de los homicidios del 45% comparando el año 2012 con el 2022. En cuanto a los delitos contra la propiedad, los registros de hurto muestran un descenso del 23,8% entre el año 2012 y el año 2022. Y en cuanto a los robos, estos evidencian una disminución del 27% en el mismo periodo. Sin embargo, cada delito afecta profundamente a quienes lo sufren, por lo que el Estado debe seguir trabajando para mejorar la prevención y la investigación para lograr el esclarecimiento de todos los hechos. Quiero destacar acá el trabajo que hacemos en conjunto con el Poder Judicial, la Procuración, los jueces, para el esclarecimiento de los delitos. La verdad es que tenemos índices muy, muy buenos en este sentido. Y como decía, las estadísticas reflejan los llamados al 911, las denuncias en comisaría, en los juzgados. La sensación de inseguridad es algo que debemos abordar además de los hechos en sí. Por lo tanto, es un tema que está vigente en la agenda pública, es un tema que preocupa a la ciudadanía, es un tema que nunca, los resultados de la acción de gobierno nunca terminan de satisfacer nuestras expectativas en relación con esto. Así que vamos a seguir trabajando y este año ampliaremos, esperamos tener éxito en una licitación que estamos llevando adelante, ampliaremos la cantidad de cámaras en toda la provincia, prácticamente vamos a duplicar la cantidad de cámaras, vamos a modernizar el sistema de monitoreo con incorporación de tecnología de punta, queremos cambiar los software para poder tener mayor precisión y mayor efectividad en el análisis del delito y en la prevención, fundamentalmente. Asimismo, cobra gran importancia el Plan Integral de Seguridad Vial lanzado en 2020 con una fuerte inversión en tecnología, control, educación y el Observatorio Vial Provincial. Sin lugar a dudas, los y las trabajadoras del Estado son actores fundamentales en este proceso de transformación que estamos llevando adelante en la provincia. Por ello, desde el Gobierno Provincial, procuramos en forma permanente escuchar sus perspectivas, tanto en lo que hace al funcionamiento del Estado como en relación con sus reivindicaciones sectoriales. En un contexto inflacionario como el que estamos atravesando, es un desafío permanente lograr el sostenimiento del poder adquisitivo de los salarios sin hacer peligrar el equilibrio de las cuentas públicas y el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios y obras. Por ello, cuando decimos que Río Negro se enorgullece de estar ubicado en el tercer lugar en la escala salarial nacional docente, estamos hablando del esfuerzo
de todos y todas las y los ciudadanos de la provincia para el sostenimiento del poder adquisitivo del salario. En el caso del escalafón general, Río Negro se ubica en el segundo puesto de la escala salarial nacional. Y en los diferentes escalafones seguimos manteniendo los primeros lugares siempre. Esto es algo que ya venimos desde el gobierno de Alberto consolidando, ¿no? Una posición en la escala salarial nacional que nos permite cada paritaria buscar un mejor acuerdo para no perder el poder adquisitivo del salario. Este año seguiremos trabajando junto a los gremios con el objetivo de mejorar permanentemente la calidad laboral y fundamentalmente mejorar los servicios que se brindan a los ciudadanos. En relación con la salud de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, quiero anunciar que propiciaré la modificación de la ley 3.487 que establece el estatuto y escalafón general para empleados públicos de la administración pública de la provincia de Río Negro, con el fin de ampliar las licencias para las personas que enfrentan largos tratamientos por enfermedad. El sistema actual dispone que por un año el trabajador o trabajadora podrá hacer uso de esta licencia con goce de haberes. Excedido este plazo, corresponde la suspensión de haberes. Esto dice la normativa actual. El proyecto que propondré, que pondré a consideración, primero de los gremios y por supuesto después de esta legislatura, propone que se equipare esta situación al régimen de licencia docente que busca que la suspensión de haberes sea paulatina, otorgándole al trabajador o a la trabajadora la posibilidad de transitar la patología con su percepción de haberes completa durante un año, sumando un segundo año con percepción parcial e incorporando la figura de reserva de puesto durante un año más. Sostenemos nuestro compromiso de seguir bregando por el bienestar de los y las agentes públicas. Si hablamos de salud de los trabajadores y trabajadoras, debemos hacer una mención especial al IPROS, la obra social provincial que da cobertura a un total de 170.000 afiliados. IPROS garantiza tratamientos de alta complejidad a más de 2.000 afiliados, cubriendo sus medicamentos y tratamientos especiales de manera ininterrumpida y por el lapso al menos de 6 meses. También cuenta con el Programa Integral de Cobertura para la Prevención y Control de Obesidad, con el objetivo de poner en marcha distintos tipos de tratamientos para 656 afiliados. Es un programa multidisciplinario que disminuye enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, las comorbilidades y el riesgo cardiovascular. La verdad es que la obra social IPROS, yo podría decir muy tranquila que es la obra social que más tratamientos cubre, que más responde a los afiliados y con el menor costo para los afiliados. Es una obra social que hemos sostenido los rionegrinos y rionegrinas a lo largo de los años y que sigue demostrando su efectividad para cuidar la salud de los trabajadores. Muy bien. Felicitaciones a todos los que la han sostenido a lo largo de los años. Por supuesto, Alejandro Marenco actualmente, pero lleva muchos años defendiendo, llevamos muchos años defendiendo nuestra obra social. A través de la app IPROS, los afiliados empadronados en los planes de diabetes y epilepsia ya pueden validar electrónicamente las recetas que los médicos prescriban y de esta forma dirigirse a la farmacia sin ningún trámite de por medio. También desarrollamos un convenio con el Centro Integral de Salud FLENI en Buenos Aires. Los servicios integrales en neurología y neurocirugía son prácticas, prestaciones, estudios médicos a pacientes pediátricos y adultos, tanto en forma ambulatoria como bajo internación. Finalmente, quiero destacar la actividad de la aplicación móvil de uso gratuito IPROS Río Negro, con más de 51.000 afiliados que ya la descargaron en su aplicación móvil.
Antes de finalizar, porque ya estamos finalizando, para tranquilidad de todos los que están atentamente siguiendo de pie este discurso, antes de finalizar quiero hacer referencia al contexto macroeconómico que nos toca enfrentar como sociedad y como gobierno. Superada la pandemia del COVID-19 en su aspecto epidemiológico, tuvimos que enfrentar sus consecuencias sociales y económicas con graves secuelas en todos los aspectos. El sistema de salud exige una fuerte inversión permanente, tanto por el crecimiento general de precios de todos los insumos, que alcanza hasta un 1000% de aumento en algunos medicamentos, como por las múltiples demandas post-COVID que surgen en la población general y en el personal de salud en particular. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el sistema de salud creció en 723 nuevos agentes, de los cuales 309 son profesionales médicos. Sí, efectivamente, Río Negro tiene 309 médicos más de los que tenía en enero del 2020, antes de la pandemia. Es decir, que tenemos más profesionales y más trabajadores y trabajadoras no profesionales en el sistema. Y aún así, estamos con carencias en muchos hospitales, porque la demanda supera la disponibilidad de estos profesionales en la región. Este fenómeno se genera además por la fuerte inversión edilicia que venimos haciendo en todo el territorio provincial, lo que permite la incorporación de nuevas especialidades en todos los pueblos y ciudades de la provincia. Todo este crecimiento es posible porque Río Negro es, como dice nuestro vicegobernador, que me pasó algo de algunos machetes, como dice nuestro vicegobernador, una provincia con indicadores sumamente sanos, o dicho de otra manera, porque tenemos una administración responsable en cuanto al gasto público. Un estudio reciente de CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mostró que en los últimos 18 años el nivel de gasto público fue en línea con el crecimiento de su Producto Bruto Geográfico en la provincia de Río Negro. Por otro lado, al analizar el gasto público por habitante, nuestra provincia se encuentra entre las 10 primeras en inversión estatal. Está claro que el Estado rionegrino está presente con financiamiento estatal en muchos aspectos de la vida cotidiana de los rionegrinos. Sin embargo, todos sabemos que queda mucho por hacer. Más obras por ejecutar, más necesidades por satisfacer. Entonces, el objetivo es claro: atraer inversiones para generar riquezas que hagan crecer nuestro Producto Bruto para seguir brindando mejoras en la calidad de vida de los y las ciudadanas. Río Negro es una provincia con recursos. Para que todos estos recursos se conviertan en riquezas, debemos generar mayor actividad económica, fomentando la inversión privada en nuestro territorio. En lo que hace a las cuentas públicas, la provincia muestra un incremento del resultado económico, generando un ahorro que permite la aplicación de estos excedentes para la inversión pública, entre otros fines. La provincia mantiene un equilibrio entre los impuestos que pagan sus ciudadanos y el nivel de servicios que reciben en compensación. Luego del impacto de la pandemia, la provincia se encuentra actualmente en una situación de equilibrio fiscal. El resultado financiero total se incrementó en un 101%, pasando de ser deficitaria en 3.000 millones a un superávit modesto de 33 millones. Así que felicitaciones a todo el equipo del Ministerio.
Asimismo, la provincia de Río Negro participó en la 13ª Conferencia de la Gestión de la Deuda en la ONU, realizada en Ginebra, Suiza, donde se expuso ante representantes de prácticamente todos los países del mundo sobre la integración de la gestión de deuda en los sistemas integrados de información de gestión financiera desarrollada en Río Negro en los últimos años. En nuestra gestión se ha ido consolidando, por supuesto, esto empezó en un proceso anterior en la gestión de Alberto Beretigne. En este sentido, nuestra provincia representa un caso de éxito, ya que se han podido integrar los sistemas SIGADE, Sistema de Administración y Gestión de Deuda, y SAFIC, Sistema Integrado de Administración Financiera y Control, captando la atención de todos los representantes involucrados. Finalmente, señores y señoras legisladoras, habrán notado que no hicimos mención aquí de la enorme y profusa obra pública que llevamos adelante en todo el territorio provincial en relación con todos los ministerios y todos los municipios. Trabajamos muchísimo en conjunto. Quiero felicitar a todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas por la tremenda tarea realizada. Estamos construyendo hospitales, estamos construyendo escuelas, comisarías, redes de agua, redes de gas, redes de cloaca, estamos pavimentando rutas y caminos, estamos construyendo gimnasios, piletas de natación, estamos terminando un gasoducto, numerosos edificios públicos en todo el territorio provincial. Asimismo, colaboramos con las obras municipales, tales como el embellecimiento de espacios públicos, construcción de cordones cunetas, sendas peatonales, colocación de luminarias, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar una larguísima enumeración, que sí nos tomamos el tiempo en discursos pasados, pusimos a vuestra disposición toda esta información en las carpetas que entregamos en sus escritorios. También quiero mencionar el enorme trabajo que se hace en deporte, que se hace en ambiente, el enorme trabajo que se hace en los distintos sectores de la administración. En deporte tenemos una presencia en todo el territorio provincial, en las comisiones de fomento, con adultos mayores. Hay un trabajo muy capilar, de gran presencia en todo el territorio, lo quiero destacar y felicitar a todos. Para despedirme hoy, quiero agradecer de todo corazón el enorme acompañamiento, paciencia, cariño que he recibido de los legisladores, de las legisladoras, por supuesto de los intendentes, las intendentas, nos acompañamos tanto, muchísimo, de los y las comisionadas de fomento, de todo el gabinete provincial, los que están aquí, los que están por allí, los que están en tareas agitadas en sus localidades en estos días, del compromiso, quiero destacar el compromiso, el espíritu de trabajo en equipo, de todas las personas que contribuyen permanentemente a la construcción de este proyecto de provincia que vamos concretando día a día. Quiero expresar además, en este momento difícil, mi acompañamiento a la legisladora Grandoso, a su familia, por la terrible pérdida sufrida en estos días. Lamento muchísimo, debe ser lo más difícil que le toque vivir a una persona, ¿no? Así que le mandamos todo nuestro cariño. Por último, quiero agradecer a mi familia por el cariño, la incondicionalidad que me hacen sentir y que, bueno, que es permanente. Les pido a todas y a todos que sigamos juntos construyendo este proyecto colectivo de una provincia grande, una provincia próspera, como todos soñamos. Muchas gracias. Muchas gracias.